A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Buenas tardes. Hola, Mejota. Hola, Peter. ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad es que, oye, ahora mismo en este momento estoy muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Tranquila? Sí. Aquí... Fluyendo. Fluyendo, cómoda, contenta. Eh, pues así como animada ¿no? al programilla este que hemos planteado hoy. Y mira, traía un tema que que lo hemos comentado alguna vez y surgió a raíz del otro día de un programa que vi en la tele, que sabes tú que soy muy aficionada uh -huh. a este hombre a este Iker Jiménez uh -huh. en Cuarto Milenio. Pues resulta que hizo un reportaje muy bonito. Él ha hecho así puntualmente algunos reportajes muy chulos que son así como que han perdurado en la historia, uno que hizo de Félix Rodríguez de la Fuente en su momento uh -huh. y este lo ha titulado 16 almas. Y es que él tenía ganas de dar su versión sobre el tema del del tema este de la tragedia de los Andes y tal y cual. Y, de hecho, él le insistía a uno de los supervivientes y le daban bastante largas. Y el que, voy a hacer un reportaje que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora, que va a tener otra perspectiva, de verdad, confiar en mí. Y yo creo que lo consiguió. La verdad es que es un reportaje que yo lo recomiendo. Se llama así, 16 almas. Y, bueno, lleva al plato a Eduardo Strauss. Y con esto abro y te lanzo el tema. Uh -huh. Y es que, pues bueno, empezaron a hablar de todo el tema que sucedió aquellos días. Y se da una cosa que pues que a mí me, me llamó la atención y es por donde ellos empezaron a entrar y es que le explicó que estando allí aquellos tantos días que estuvieron allí pues peleándose entre la vida y la muerte no tuvo dos situaciones en las que hubo como una especie de, de conciencia situaciones en las que él se encontró como en un estado de conciencia alterado ¿vale? Fue, fueron momentos en los que estaba como al límite de sus fuerzas pues la inanición, por supuesto, todo la, lo que había sucedido, las muertes de las personas, todo el shock que tenían allí. Y lo definía como un momento en el que él creía que era eh, lo mismo que fue un momento en el que él pensaba que se moría, ¿no? Como eh, que llegó a la consideración que era como parte de la cordillera, ¿no? Él era parte de la montaña. En esa situación él no tenía dolor. Dice que lo único que sentía era amor, el más infinito del mundo, ¿no? tanto que no quería volver, Hostia. ¿vale? Que él se quería quedar allí, ¿no? Y la primera vez que sucedió, cuando volvió, dijo que putada porque volver de nuevo a la vida bueno, era el infierno. La realidad. Y esto le ocurrió otra vez más, o sea, le ocurrió durante dos ocasiones estando allí. Y dice que luego en el resto de su vida solamente le ha vuelto a ocurrir una vez, ¿vale? Y pues bueno, ahí lanzó este esta anécdota. Sí, un poco se sintió como que pertenecía, ¿no? Ahí al todo, a eso que hablan de. Eso es. De fusionarse con el todo y esa conciencia que hablamos, ¿no? De lo que somos realmente. Eso es. Hombre, aquí se abre un melón interesante hierboso. <laughs> Me encantaste. Sí, sí. <laughs> un melón interesante. Lo vamos a apuntar, ese concepto. Melón interesante y Eso es un momentazo, sí. ¿vale? Dios que. <laughs> sí, yerboso que que si te pones a medir tus palabras y eso al final mm, te pierdes, porque Totalmente. te da cosa decir una cosa. Vamos a hablar nuestra opinión verdadera de cada uno. Sí, sí. Yo confío mucho en, en, en esa conciencia que dicen que somos, ¿no? que no somos un cuerpo, una mente, y, y como te he dicho alguna vez, me, me guío mucho por, por la intuición, uh -huh. porque por mucho que leas, de, al final lo que decimos es que no se le puede poner palabras a uh -huh. todo eso. Uh -huh. Pero sí que, bueno, desde mi intuición me dice, por ejemplo, conectado con la mente, que a veces hablamos, cuando tú estás más conectado con esa conciencia, con, llámalo conciencia, llámalo esencia o llámalo lo que quieras, uh -huh. como que tu diálogo interno o tu mente te propone unas cosas, pero cuando estás muy separado de eso, más conectado, a, llámale ego o personaje o. A la materia sí, o lo que sea. Tu mente continuamente te propone otras, ¿no? Que, uh -huh. que, que no ayudan para nada. Totalmente. Claro, ¿de qué manera, ¿no? ¿no? Rompemos esas capas que hay para llegar a esa. Muy, buen, muy buena entrada hmm. y, y, y es muy bueno el planteamiento que dices, ¿no? De cómo rompes todas esas capas. Fíjate tú qué curioso, yo por ejemplo en todo ese mundillo yo he experimentado y he viajado por terapias complementarias alternativas que algunos llaman, ¿no? que tocan la energía, por ejemplo, yo empecé con todo este mundo del crecimiento personal, con el Reiki, que precisamente habla de energía. Y precisamente eh, cuando tú aprendes Reiki y te cuentan todos los mitos ¿no? de, de, de cómo surge el Reiki, por ejemplo, se habla del maestro. Que está llenando una clase y un alumno le pregunta que, cómo que Jesús eh, curó en su momento y no se había vuelto a hacer ese hito, ¿no? Entonces, él, como buen japonés, se plantea que tiene que ir a descubrir la, la respuesta a esa pregunta para un alumno. Entonces, se dedica a hacer un periplo por todo el mundo, descubriendo todas las religiones: descubre el budismo, descubre la religión cristiana, por ejemplo, estudia teología, de nuevo vuelve al Tíbet y. Es un, un maestro tibetano que le dice, mira, vete a meditar, hay una montaña, llega a la montaña de ahí, te vas y meditas. Y al cabo de, de 40 días, pues él tiene una revelación. Precisamente cuando está meditando sin comer, tú fíjate qué cosas eh, coinciden también un poco con esto que sucede en los Andes. Meditación, eh, falta de inanición, o sea, inanición, no, el alimento que no nutre el cuerpo. Mm. Es como que realmente el cuerpo en ese momento no se está alimentando, se está alimentando otra cosa. Y allí tiene una revelación, que es la revelación que cuenta la historia del Reiki, pues que, bueno, que es una terapia, en el que canaliza energía, que eso no, ahora no, no toca, ¿no? Pero la experiencia es la misma. Uh -huh. Es esa experiencia de estoy en un momento de aislamiento, en el que lo que sí hay es mucha meditación, porque lo único que hago es rezar, de alguna manera mi mente no está en otra cosa que no sea rezar de alguna forma, ¿no? Y eh, sucede eso. Uh -huh. Bueno, claro, es un poco extremista, ¿no? El de decir, hostia, para llegar a eso no, sé. no nos tenemos que ir a una montaña y meditar 40 días sin comer, porque sería la leche. Pero así más. Mmm, como más. terrenal. Terrenal, de. no sé yo, a mí me viene a la mente, por ejemplo, momentos en los que tú dices, hostia, qué paz, ¿no? O oh, qué bien me siento. Claro, tú analiza ese momento, ¿qué está pasando ahí? Ahí no hay apenas ruido mental. Ahí te has conectado con, en ese momento que puedes estar en la playa, en la montaña o, o, en, tu casa. o, o en tu casa o donde sea. Uh -huh. Pero es como muy. como que te acercas ahí, ¿no? A ese. Te acercas a, ese, a esa conciencia que tú has dicho, uh -huh. eh, en el que la mente lo que estás es muy cerca de esa conciencia y te está proponiendo cosas que son más reales, ¿no? Lo que está más cerca de esa conciencia, como has dicho tú, llámale energía, llámale alma. Cada uno le llama de una forma, ¿no? mm. hay gente que le llama a Dios, mm. esto es así, y, y, y cuando estás alejado de eso, entonces te propone como el ego otras cosas muy distintas que lo que te hacen es alejarte mucho y formas que hay de, de acercarse, pues la quietud, la paz, el silencio, eh, todo eso se consigue mucho también a veces simplemente con la gente me dice, es que meditar a mí me aburre, pues bueno, practica el silencio allí <laughs> sí sí yo es que pero es que incluso ahora me ha venido a la mente decir a veces hasta el diálogo interno chungo mmm, yo creo que viene a decirte cosas también porque yo he tenido diálogo interno chungo cuando a lo mejor no he llevado a cabo aquello que quería hacer y no he hecho eh, que sí que dicen permítetelo y tal sí pero luego me doy cuenta que cuando yo lo hago me siento realizado eh, y voy hacia donde realmente quiero ir mi mente no me propone ese diálogo al revés siento un bienestar que entonces te acerca ahí es otra prueba de que te estás acercando a, a ese núcleo no o ese eso bueno eso bueno no <laughs> a ese ser tuyo a tu ser sí y es como bueno Alfred Font también lo dice mucho no que es o estar contraído o estar mmm, distendido, distendido. Uh -huh. Cuando estamos ahí mal y estás como ahí contraído, como y cuando se para ese diálogo interno, estás conectado, está, es como que se relaja, ¿no? Uh -huh. Es curioso, es como claro. La historia está en, en cómo te planteas todo esto, ¿no? O sea, quiero decir, la gente te dirá sí, claro, lo estáis planteando teóricamente y esto cómo se lleva. Pues bueno, yo creo a, la, a lo largo de la historia cada uno lo ha hecho como ha podido, porque incluso, mira, yo te voy a hablar de, mi, de mí. Por ejemplo, mi abuela materna se pasaba el día rezando. Me la, me la recuerdo con un Cristo que sé cómo se llamaba y su carterilla donde llevaba ese Cristo. Y mi abuela estaba siempre en paz. Mi abuela lo que estaba haciendo era meditar. Porque, bueno, ella a su manera pues, rezaría a ese Cristo que era una figura que ella creía, pero estaba en paz. Mi abuela no la veías nerviosa ni la veías de mala leche, no. Estaba pues en paz. ¿Y qué hacía? Pues distraer su mente, me imagino, rezando. Sí, yo creo que también un primer paso sería, como hablamos en el programa anterior, que sería quítate ruidos de, de tu alrededor. Uh -huh. Llamémosle redes sociales, eh, dopamina y. Yo creo que sería el primer paso de decir, quita ruido. Claro. Es que es necesario, porque ya la mente. Como dice Nazaret Castellanos, eh, el 47% del tiempo, aunque nosotros no creamos que la estamos generando esa actividad mental, la mente necesita esa actividad mental. Por eso que has dicho tú ahora hace un rato, o sea, nosotros de forma natural necesitamos algo de actividad. Y aunque no creamos que estamos pensando, nuestra mente está ahí machacándose con sus cosas que son necesarias. Entonces, si ya está ahí ese ruido que es inevitable, pues bueno, no le metamos más caña, ¿no? Es de decir, pues bueno. Vamos a intentar buscar ¿qué? pues algo que a mí me haga sentirme sobre todo bien. Y sobre todo, como decías tú, no contraído. Yo creo que la señal principal es, voy a, ver, voy a percibir mi cuerpo. ¿Cómo siento mi cuerpo ahora mismo? ¿Está tenso o está relajado? Y si, no es, y si la respuesta no es que está relajado, busca de qué, de qué manera puedes conseguirlo. ¿Cómo? Pues simplemente con la respiración. Podría ser un primer paso o... Pues escuchando una música tranquila, oyéndote a dar un paseo, haciendo ejercicio, como has dicho tú antes, que es tan bueno, ¿no? Todo lo que segrega la actividad física. Aromas, por sí. ejemplo, la aromaterapia, la que os recomiendo <laughs> totalmente. Pero es tan, es tan complicado, porque es que suena, volvemos a lo mismo de los mensajes, ¿no? De haz deporte, respira, sí, ¿qué es eso al final? Uh -huh. Pero cuando estás tan conectado con, con ese ruido... Ahora mismo, igual no han llegado ni a este momento del podcast, ya nos han quitado. Puede ser. El que, el que no esté en ese momento dirán: Claro que no. Está es aburrimiento. O sea, bueno, estaré, estará, vamos, lo felicitamos claro. a la gente que es esto. Que me voy a poner aún más hierbas del. Ya. O sea, ¿Sí? yo creo que. <laughs> antes te lo decía también que en el fondo, yo creo que no elegimos. No elegimos nada. Esa es muy buena. <laughs> sí, sí, yo creo que hay algo dentro de ti que nace mmm, que, te, que te lleva a hacer las cosas. Y, y no hay una explicación lógica. Porque si tú dices, ¿por qué tomaste aquella decisión y no la otra? Al final, si, si tiras para atrás y te pones a reflexionar, dices, pues no lo sé. Eso es un temazo. Y es un temazo que tiene mucho sentido. Porque en el fondo, la vida sucede sola... Muchas veces, o sea, quiero decir una vez que, que existe la vida, la vida va buscando eh, sobrevivir, ¿no? Nuestro cuerpo por dentro, la, la sangre no se para. Y tú no tienes que poner ahí ninguna acción ni nada, ¿no? Es, ocurre, claro, quieras tú o no. Porque hay personas que lo saben, ya saben lo que tienen que hacer. Y te dicen, es que no puedo. Es que hay algo que me impide que, que ya sé que tengo que hacer deporte, ya sé que tengo que. Que comer sano, sé que tengo que respirar, pero es que les es imposible. Nosotros, quizá, estamos más conectados con eso, lo vemos más, más asequible o más, pero hay personas que no lo ven para nada asequible, eso ni, ni viable. Dicen, es que no, no, no. Yo pienso que en ese caso. La historia está sobre todo en que nos pasamos el tiempo juzgándonos ¿no? y pensando si esto está bien o está mal. Y al final puede que tengas razón en eso que tú has dicho ahora mismo de decir, pues las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Y, y hasta lo que pasa es que si lo dejamos mmm, desde un punto de vista drástico, es decir, porque a lo mejor yeah. tú no estás en tu mejor momento, a lo mejor puedes estar pensando eso y estás en un momento de química baja en tu cuerpo. Este tema es muy delicado. Sí, que porque, no es Porque, claro, todo puede haber personas intercción. que realmente eh, tienen una enfermedad mental y, y no lo saben, y decir, eh, fluye y nada, si vienen pensamientos negativos, pues deja los que fluyan. Mm, pues no, a lo mejor necesitas ponerte en manos de un especialista que valore ¿no? con, con, con la medicina. Pues oye, a lo mejor te falta algo de química en tu cuerpo y la necesitas, ¿no? Mm. Pero aparte de eso... Pues bueno, es que en el fondo has dicho tú una palabra antes que es muy grande y es confiar en la vida. O sea, es que confiar al final, la manera de vivir, eh, yo digo siempre que al final lo que queda es el amor. O sea, yo realmente cuando he tenido pérdidas grandes, mmm, me importa un churro si me han dejado, herencia, me, lo que, ¿qué te importa? Pues que te importa el amor de esa persona. Eso, eso es lo que queda al final. Hmm. Entonces, en el fondo un poco confiar. En que la vida te va a ir llevando. Y mmm, no sé, por ahí. Sí, bueno, el incluso compadecerte de ti, ¿no? Tener. En vez de llamarlo autoestima, decir. <risa> 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 Yo qué sé, piensa un poco, decir. Mmm, no te da pena de ti. Bueno, no sé. Sí, no, no. Desarrolla un poco eso. ¿Por dónde, por dónde quieres ir por ahí? Bueno, al amor propio, al no te rindas y y, y y digas es la vida que me ha tocado vivir. Para mí es muy difícil. Para claro, claro salir del un poco del rol de víctima y responsabilizarte. Es ¿no? que en el fondo va ahí, y, y yo te digo que esta experiencia de los Andes a mí ya la había leído varias veces. Uh -huh. Pero él, por ejemplo, cuando vuelve de esas experiencias extrasensoriales de conciencia bonita, piensa: Bueno, estoy aquí, me toca seguir peleando. El otro día escuché un concepto también de psicología, este libro que me estaba leyendo y tal, que decía: Es un poco loco, ¿eh? pero cuando uno, por ejemplo, lo que voy a decir es muy fuerte. ¿eh? Sí. <laughs> por ejemplo, personas que. <laughs> que dicen se han quedado encerradas en la habitación y no quieren salir o no quieren... Di, según la, la psicología esta, dicen que tú inconscientemente te has creado ese trauma para llevar a cabo tu propósito. Que tu propósito puede ser mm, hacerle daño a tus padres, llamar la atención. O sea... Es que si nos ponemos hierbas, yo me pongo más hierbas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, hablo siempre cuando yo empecé con todo este tema de las terapias y todo esto. Yo siempre he recomendado un libro que me gustó mucho en su momento y me sigue gustando de Brian Weiss, que es muchas vidas, muchos maestros. Uh -huh. Que esto que tú dices, sin ser desde la psicología, sino desde la espiritualidad, escrito por un psiquiatra y de campo, es decir, con una paciente y con experiencias que vive con ella, llega a la conclusión por sus experiencias a través del trance mm. y la regresión, que unos maestros ascendidos hablan a través de esa persona y explican a qué venimos aquí, cómo venimos una y otra vez, cómo nos reencarnamos, con unas misiones. Lo que tú has dicho ahora mismo tendría mucho sentido con esto, porque igual esos aprendizajes tan duros que traemos a la vida, dices, ¿por qué tengo que venir a sufrir? Pues bueno, es que quizás es un aprendizaje que tú en esta vida tienes que transitar. Por muy duro que parezca, y esto es algo que plantea ese libro, ¿vale? Ese libro plantea que venimos a aprender juntos. Ya. En familias, ¿eh? Ya. Lo malo es que se acoja la gente a ese concepto, ¿no? Y que diga, no, yo he venido aquí a, a eso. Claro, todo esto muy peliagudo, ¿eh? hay claro que cogerlo que con pinzas. Estamos Cada diciendo Cada palabra que digas. Claro. Es como cogida con pincitas bueno, y o no. bueno, o, o, y matizar, decir... ¿no? Claro, hay muchos matices aquí, pero bueno, que se abre aquí un debate que bueno. Nosotros estamos aquí lanzando sí. cosas que hemos vivido, leído o Pero creemos. yo cuando escuché este concepto de que tu propio tú tu, tu te creas tu propio trauma para cumplir tu propósito. Eh, le encontré mucho sentido porque me lo llevé a mí por ejemplo el decir en todo esto del emprendimiento no de mostrarte de yo me he creado ahí ese miedo a porque estoy cumpliendo mi propósito que es protegerme quizá de, de, de ese juicio externo que, que, que te vas a, a exponer no uh -huh. No sé, no se le encontremos. Yo, desde mucho luego, sentido. a este que te, desde la perspectiva que te hablo yo también le encuentro sentido. Y es desde otra pers perspectiva más hierbas. Es mm. desde la espiritualidad, le encuentro todo el sentido, porque además llevo muchos años con todo este tema, el tema de la espiritualidad. Y he visto muchas cosas, he escuchado muchas cosas y he atendido a muchas personas. Y muchas veces he atendido a personas en situaciones muy dolorosas que dices: ¿Cómo se puede dar esto? ¿Cómo se puede dar esto? Pues la explicación que le encuentro es esta. Es decir, todos venimos a trabajar cosas a veces muy dolorosas en esta vida y no es decir aguantarte, es verlo con otro amor y decir, pues bueno, eh, quizás el reto de la vida es vivirla y superar todo eso de la manera más estilosa y más amorosa para mí uh -huh. y para los demás. Sí, sí, que hay como hay una fuerza mayor, parece, que, sí. que impida ¿no? hacer otra cosa que no sea esa. Sí, sí. Yo, Realmente. Esto, lo, lo que has dicho antes, ¿no? De esa, esa conciencia, esa figura, ¿no? De la conciencia, etcétera, etcétera. Mmm, le encuentro pues, ese sentido, ¿no? El sentido de decir, mueve todo y por mucho que hagamos para irnos por otro lado, no te preocupes. Que nos mueve hacia donde nos tengamos que mover para que se cumpla de alguna manera eso a lo que has venido tú a esta vida. Sí sí. Temazo, eh Pero, tío. Wow. <laughs> Está, bueno, Etch, hemos dejado y esto aquí. Sin tomar ni ayahuasca ni nada. No ¿eh? no. Imagínate en un ritual. <laughs> que no hemos hablado de eso. Que otro día si sí, quieres sí. podemos hablar. <laughs> Habrá que probarlo para poder hablar desde la experiencia. Nosotros hoy hemos hablado aquí de lo que hemos leído, experimentado y si y sirve a alguien. La intuición nos dice. Sí. Pues hasta aquí, MJ. Aquí estamos. Sí, estamos. Bueno, pues un besito para todos y esperamos vuestras opiniones. Pues sí. Hasta y nuestro, vuestras críticas, lo que queráis. Lo que queráis. <laughs> Chao. Chao. Has escuchado un capítulo de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciudad, disponible al web rctgena.cat. a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.